Buenas tardes, pasadas las 11:20 de la mañana de este miércoles, el volcán Turrialba generó una nueva erupción. Se está analizando por parte de los expertos cuál fue el alcance de esta erupción presentada durante este miércoles. Pero el día de ayer, el vulcanólogo Gino González realizó un sobrevuelo con un dron por el volcán Turrialba, donde las imágenes pudieron determinar que hay al menos tres fracturas en el cráter, que es por donde principalmente se expulsa el material. Veamos. El volcán Turrialba se mantiene con la actividad constante de salida de gases y vapores, en ocasiones salida de ceniza. Durante el sobrevuelo que se hizo este martes con un dron de Air Costa Rica, se pudo detectar que hay al menos tres fracturas en el cráter, que es por donde principalmente se expulsa el material. Nosotros tenemos identificados básicamente tres sitios de producción de ceniza, por así decirlo, donde tenemos mucho más presión. Las fracturas están conectadas de una u otra manera, todo el volcán, por así decirlo, pero hay zonas donde hay más permeabilidad, es decir, los fluidos pasan más fácilmente. Entonces, donde tenemos la zona de mayor presión, ¿verdad?, mejor conectado con el sistema profundo, donde tenemos la salida de ceniza, y hay otras fracturas que son pues paralelas o que se ramifican a partir de estas fracturas principales, donde tenemos esta gran salida de gases. También en estos videos se observan los lugares que se han visto afectados en mayor cantidad con la expulsión de ceniza y el cambio que el entorno ha sufrido. Tenemos una dirección de la pluma de gas más o menos del oeste, noroeste, inclusive un poco hacia el norte, donde tenemos una zona de afectación pues prácticamente total, ¿verdad?, donde tenemos los cauces llenos de pues troncos, mucha ceniza, y los pastos muy llenos de lluvia ácida, los pocos que quedan pues vivos, por así decirlo. Y ahora con la erupción que ocurrió a inicios de semana, tenemos mucha ceniza que ha cubierto estos pastizales. A las 11:20 de la mañana de este miércoles, el volcán Turrialba presentó una nueva erupción con expulsión de ceniza. Estaremos pendientes de esta erupción presentada durante la mañana de este miércoles. Recordar que los vulcanólogos ya han dicho que el volcán es activo y que estará presentando este tipo de erupciones constantes.